La guerra de las tarjetas de crédito. Visa contra Mastercard. ¿Más gente va con Visa? ¿O es Mastercard la que tiene el mundo en sus manos? Sin duda, sus propios eslogans disimulan una archiconocida rivalidad que nació durante la segunda mitad del siglo pasado y se ha extendido hasta la actualidad y mientras ambas perduren. Cada una ha marcado hitos importantes en la historia, permitiéndoles compartir el liderazgo en la industria de las redes de pago a nivel mundial. Pero para estas multinacionales de servicios financieros, compartir no es una palabra que les satisfaga del todo. Y tal vez por ello, a raíz del boom de la era digital, se han batido en un duelo épico a fin de ganar terreno e izar su bandera en la mayor cantidad de billeteras. ¿Quién ha estado más cerca de lograrlo? Eso estás por descubrirlo a continuación. Aparta un buen sillón y vamos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. En 1949, durante una cena de colegas afines a la banca, nació la idea de mejorar los sistemas de pago, algo que evolucionó en lo que hoy conocemos como tarjetas de crédito. El nombre con el que estos tres compañeros empresarios bautizaron su estrategia fue Diners Club, que en español sería algo así como el Club de los Senadores, firma que aún opera, pero en muy distante cuarto lugar. Pues con el pasar de los años y tras un inicio exitoso, esta idea fue emulada e incluso superada por otras grandes compañías, iniciándose así la tan reñida competencia entre dos de sus más grandes representantes, Visa y Mastercard. Conozcamos la historia. El origen de las tarjetas de crédito. Aunque la palabra crédito tiene varios siglos de antigüedad, fue hacia finales de los años 40 cuando llegó a la cúspide con un pequeño despiste. Todo ocurrió en una noche de cena entre empresarios, cuando al momento de pagar la cuenta, el despistado banquero Frank McNamara se percató de haber dejado su billetera en casa. No le quedó otro remedio que ubicar un teléfono fijo en aquella época para llamar a su esposa y que ésta le llevara el dinero para poder saldar la deuda, aunque esa incomodidad lo hizo pensar un poco. Estos pensamientos se convirtieron en una idea que no solamente le evitaría pasar nuevamente por otro momento bochornoso, sino que además podría generarle al mismo tiempo algo de ganancia. Fue así como junto a sus colegas crearon una especie de club, llamado Diners Club, en el cual sus miembros contaban con una tarjeta para obtener crédito. Esta les permitía pagar en un número determinado de restaurantes y hoteles. Al principio era un grupo reducido y muy selecto, en base a la confianza y reputación personal, pero fue tal el éxito que con el pasar de un año se convirtieron en 10.000 integrantes. Esta tarjeta solo permitía diferir el pago en un plazo muy corto de tiempo, lo cual solo ayudaba en los gastos corriente, y aunado a su limitada circulación, acabó siendo desplazada por otras que emergieron con mayor vigor, brindando mayores posibilidades. El nacimiento del futuro rival. Con la intermediación de la banca surgió la posibilidad de financiar a periodos más extensos, y en ese terreno dos marcas comenzaban a prepararse. La eclosión se dio en 1958, apareciendo en el terreno Bank AmeriCard, la tarjeta de crédito de Bank of America, para entonces el banco más importante de California. El director ejecutivo para el momento, Joseph P. Williams, y un grupo de expertos en desarrollo de productos sabían acerca de la necesidad que había en el sector de contar con un instrumento unificado, y como nadie podía lograrlo, ellos se dieron a la tarea de innovar. Para la época, cada banco emitía una tarjeta y un POS, Point of Sale, o punto de venta propio, lo cual ocasionaba al cliente muchos contratiempos, ya que tenía que usar un manojo de tarjetas si quería efectuar pagos en distintos establecimientos. Fue así como Joseph y compañía lograron el reto y convencieron a los altos ejecutivos de lanzar un envío masivo inicial de 60.000 tarjetas no solicitadas. Y fue todo un éxito. El estadounidense de clase media de Fresno, una ciudad con aproximadamente 250.000 habitantes, comenzó a sentir los beneficios que le ofrecía la tarjeta, todo uso de Bank AmeriCard. La ciudad fue escogida como prueba principalmente, porque la cantidad de habitantes les permitía, por un lado, contar con un mercado tan grande como para ascender y tan pequeño como para sobrellevar el costo inicial. Fue entonces que su éxito en Fresno se trasladó a San Francisco, luego llegó a Sacramento y pasó por Los Ángeles, hasta cubrir todo el estado con más de 2 millones de tarjetas y al menos 20.000 comerciantes aceptándolas. Todo iba viento en popa, pero entonces algo sucedió: el uso fraudulento de las tarjetas.
Por otra parte, mientras Williams y el equipo esperaban un porcentaje de mora del 4%, este se ubicó inicialmente en un 22%, lo cual les hizo tener pérdidas de hasta 20 millones de dólares. Fue tal el alboroto y la mancha en su imagen que debieron publicar una carta abierta a 3 millones de hogares estadounidenses e imponer controles financieros más estrictos, y solo así fue que lograron levantarse nuevamente. Durante este periodo del resurgimiento, lograron firmar importantes alianzas de licencia con otros bancos para expandir su producto fuera de California, mientras que un contrincante observaba el mercado y comenzaba a calentar motores. Su nombre era MasterCherish. The MasterCherish. MasterCherish, para este momento, no era ningún principiante. Ya desde 1940 tenía un terreno andado, cuando varios bancos estadounidenses ofrecieron a sus clientes un documento, algo parecido a un cheque, que les permitía utilizarlo como sustituto del efectivo en tiendas locales. La década siguiente, en los años 50, sus franquicias tuvieron buena acogida al lograr que bancos importantes de California aceptaran los pagos realizados con tarjetas de crédito, en algunos comercios con los cuales establecieron convenios. Los bancos que estaban detrás de MasterCherish eran la United California Bank, Wells Fargo, Crocker National Bank y Bank of California, los cuales decidieron crear en 1966 la Interbank Card Association, o ICA. Estos, a su vez, recibieron el apoyo de Marine Midland Bank, de Nueva York, hoy conocida como el HSBC Bank USA, y crearon así la MasterCherish, de Interbank Card. Como se puede ver, esta tarjeta no era operada por un solo banco, y por ello, organizarse era la prioridad si deseaban mantenerse. Así crearon un comité de miembros, desde el cual se establecieron las reglas del juego, acordando los aspectos legales y de funcionamiento. En este momento, ya el terreno estaba listo para el comienzo de la batalla por el trono del dinero plástico. Preparando el terreno. A finales de los 60, y ambos instrumentos, Bank of America y MasterCherish, ya contaban con una red de bancos que respaldaban su sistema. Las tarjetas de crédito no solicitadas continuaban siendo distribuidas, y entre la población estadounidense ya había un aproximado de 100 millones de tarjetas de crédito. La MasterCherish ya tenía adelantado sus planes globales, y fue entonces cuando firmaron una alianza estratégica con Eurocard. Este hito representó un buen negocio para ambas compañías, ya que le permitía a la primera conquistar a Europa, mientras que a la segunda hacía lo suyo en territorio estadounidense. Por su parte, Bank of America no se quedaba atrás y otorgó su licencia en varios países, en los cuales las alianzas bancarias que se desarrollaron comenzaron a emitir las tarjetas con los nombres locales. Así, en Canadá fue conocida como Cherix, en Francia como la Carte Bleue, en Japón de Sumitomo Credit Service, en el Reino Unido como Barclay Card y en España el emisor era el Banco de Bilbao. Nace MasterCard International. MasterCherish continuaba su batalla en terrenos internacionales y en 1972 inició el sistema de tarjetas Access en el Reino Unido, lo que les permitió ampliar aún más sus operaciones financieras intercontinentales. Entonces, ya contaba con miembros aliados en Japón, África, Australia, entre otros lugares remotos, y a causa del impacto global que estaban experimentando en el mundo de las redes de pago, cambiaron su nombre a MasterCard International. Con esta renovación, la principal intención era mostrar su compromiso con las alianzas internacionales desarrolladas, y tuvo un gran efecto, ya que logró disparar su expansión al mercado asiático y latinoamericano. Esta conquista coincidió con el boom tecnológico de la época, al cual, por supuesto, le sacaron el mayor provecho a fin de invertir en la mejora e innovación de sus productos, y por ende, multiplicar sus ganancias. Bank of America hacía lo suyo. America tenía claro quién le seguía de cerca, y permitirse pestañear era conceder un enorme espacio en el mercado internacional. Fue entonces cuando en 1968 se le solicitó a Dick Hawk, un gerente del Banco Nacional de Comercio, que más tarde se convertiría en el Rainer Bancorp, supervisar el lanzamiento de la licencia Bank of America de dicho banco. Durante sus observaciones se dio cuenta que el programa de licenciatarios presentaba ciertas fallas y las transacciones de intercambio entre bancos no eran lo que tenían que ser. Hawk entonces sugirió formar un grupo que se encargara de investigar e intentar solventar la situación, sin imaginar que su investigación lo convertiría presidente del Comité de Reestructuración. Muchas fueron las averiguaciones y análisis que se hicieron, hasta que finalmente, tras una serie de negociaciones, Bank of America aceptó renunciar al control principal del programa Bank America. El nacimiento de Visa.
La reestructuración duró 2 años y llevó a la constitución de una corporación independiente, un sistema de franquicias altamente descentralizadas y, a su vez, colaborativa entre sus miembros. Algo más semejante a como lo estaba haciendo su rival, MasterCard. Inicialmente sucedió dentro de Estados Unidos, pero luego se replicó internacionalmente, ya que Bank of America había logrado retener el derecho de la licencia de Bank AmeriCard fuera de los Estados Unidos. No pasó mucho tiempo para que los licenciatarios internacionales se vieran ante los mismos problemas, y tras comunicarse con Hawk y recibir su asesoría, acabaron formando la International Bank Card Company, o IBANCO. Para 1976, los directores de IBANCO determinaron que lo mejor para la compañía era contar con un nombre único, y fue así como pasaron a llamarse Visa Incorporated. La evidente rivalidad. A estas alturas, la rivalidad era evidente. Ambas se habían hecho un espacio en el mercado norteamericano e internacional. Crearon alianzas estratégicas y eran organizaciones innovadoras en las que sus miembros tomaban las decisiones. Rivalidad que permitió alimentar el sector de las redes de pago y se profesionalizó con la expansión a todo nivel, tanto de Visa como de MasterCard. Los pasos firmes de Visa. En 1973, Visa Inc. había creado el primer sistema de autorización electrónica, el cual sería el precursor de VisaNet, que soporta u opera los pagos a nivel doméstico e internacional. Luego, para 1975, lanzaron su primera tarjeta de débito, y al año siguiente, su distintivo logo en color azul y dorado comienza a identificarla. Ya en la década de los 80, se enlazan con la red de cajeros automáticos de sus bancos corresponsales para que los clientes dispusieran del dinero en efectivo las 24 horas del día y desde cualquier país en el que se encontraran. Avanzando décadas en el tiempo y ya con una Visa internacional con presencia en 5 continentes, nos ubicamos en 2005, cuando emiten sus primeras tarjetas contactless y sus plataformas para efectuar pagos desde teléfonos móviles. En el año 2007, Visa ya contaba con 4 compañías que, incorporadas por separado, lograban emplear a más de 17.000 personas alrededor del mundo. Estas eran Visa International Service Association, entidad matriz mundial, Visa USA Inc., Visa Canada Association y Visa Europe LTD. El 18 de marzo de 2008, Visa Inc. hizo una oferta pública inicial en la bolsa de Nueva York, vendiendo 406 millones de acciones en $44 por unidad, logrando recaudar 17.9 billones. Se trató de la oferta inicial más grande de la historia de Estados Unidos y la quinta más grande hasta hoy en todo el mundo. El 20 de marzo, apenas 2 días después, vendió 40.6 millones de acciones adicionales, aumentando sus ingresos a unos 19.100 millones de dólares, cotizando actualmente en la bolsa de Nueva York bajo el ticker o símbolo bursátil V. Visa y su imagen. Tal como su rival, Visa siempre se ocupó de mejorar su apariencia, siempre de manera discreta con algunas pinceladas doradas en el azul de su nombre y ciertos cambios en la tipografía. Hasta que en el año 2014, el toque dorado fue reemplazado por un azul degradado, en el que lo que más destaca es el nombre de la marca. Según la propia compañía, el propósito era diferenciar sus diferentes tipos de productos, y lo ven como una alegoría a la expansión, en la que no se pierde lo principal, que es la esencia de la marca. En el terreno del eslogan, le ha costado superar el concepto de campaña de su cercano contrincante. Sin embargo, esto no le ha bajado ni un poco la moral. Es así como nació en 1985 el famoso It's Everywhere You Want to Be, o en español, Está en cualquier lugar en el que desees estar, siendo luego relanzado en el 2014 como Everywhere You Want to Be. Un lema que ha utilizado para darse a conocer a cada generación, a través de sus campañas publicitarias, y gracias a su contrato con el Comité Olímpico Internacional. Mientras tanto, MasterCard. En cuanto a MasterCard, en los 80, se adueñaba del mercado de China y la Unión Soviética, logrando ser la primera tarjeta de pago emitida por estos países. Algo icónico, pues iniciaba el acercamiento de esos países al sistema capitalista. Como si esto no fuese suficiente, fue la primera tarjeta de crédito en introducir un holograma láser para la comprobación de seguridad, entrelazando 2 círculos que pasaron a convertirse en su imagen distintiva. A su vez, lograba meterse aún más en la mente del colectivo, con su famoso eslogan No tiene precio, o Priceless en inglés, el cual se asoció con otro eslogan, un poco más largo, en el que expresan que hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás, existe MasterCard. Lemas que todos hemos escuchado, y con los que logró superar con creces a su rival, ya que incluso hoy forma parte de la cultura pop mundial.
Entrando ya al nuevo milenio, específicamente en el año 2002, Mastercard se fusionó de forma definitiva con Europay International, su aliado emisor de tarjetas de crédito europeo, que la hizo posicionarse fuertemente en el viejo continente. De esta manera, decidió nuevamente renovar su nombre para hacerlo combinar con el poder y alcance que estaba experimentando a nivel global, siendo de esta manera como en el año 2006 pasó a llamarse Mastercard Worldwide. El refrescamiento de su imagen corporativa también añadió un nuevo círculo a los otros dos, y el eslogan era The Heart of Commerce, o en español, el corazón del comercio. Para mayo del año 2006, comenzó a cotizar en la bolsa, inicialmente con 61.5 millones de acciones, que recaudaron 2.6 billones en entonces. En agosto de 2010, adquiere DataCash, un proveedor de procesamiento de pagos y gestión de fraudes, con sede en el Reino Unido. Entre 2009 y 2013, adquieren una serie de empresas con el fin de mejorar su plataforma tecnológica, entre las cuales destacan Orbiscom, Travelex, Trevinca, Trauxis y Probus. Una de las más interesantes fusiones de esta compañía fue su asociación con Apple para incorporar a su servicio la función del monedero móvil en modelos modernos de iPhone. También la hicieron suya a Bricterion, una corporación de Delaware, con el fin de sacarle el mayor provecho en el ámbito de la inteligencia artificial y las tecnologías de aprendizaje automático. En la actualidad, ya se ha consolidado como un sistema de pago internacional que integra a 22.000 organizaciones financieras en 210 países alrededor del mundo. Su propia rivalidad las une. A pesar de la lucha de Visa y Mastercard por ganarse el liderato en lo que a gestión financiera se refiere, algo las ha unido en los últimos años, y esto ha sido una serie de demandas judiciales de las cuales han sido objeto. Una de ellas en octubre de 2010, cuando tuvieron ambas que llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el quizás más importante caso antimonopolio abierto en contra de ambas. Y más recientemente, en 2019, al presentarles otra demanda, esta vez bajo la ley Helms-Burton, en la que una firma de abogados las denunciaron por operar sus sistemas de pago en dos propiedades confiscadas, luego del triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Te preguntarás, ¿quién domina el mercado mundial? Los números son fríos y parecieran no hacer gala de la enorme rivalidad entre las dos. Si nos basamos exclusivamente en el número de transacciones, la firma Nielsen Report nos señala que Visa representó el 44.8% del total de transacciones con tarjetas en todo el mundo durante el año 2018, mientras que Master solo concentró el 25.5%. Solo en el segmento de tarjetas de débito, Visa aglutina un 27.71% del mercado global, mientras que Mastercard solo el 13.1%. Si te preguntas por Amex o Diners, diremos que están muy atrás con un 2.16% y 1.24% de participación en el mercado, respectivamente. Respecto al número de establecimientos afiliados, ambas tienen presencia en más de 200 países de los 5 continentes. Visa, con 38 millones de locales de afiliación directa, y Master, con unos 32 millones. Sin duda, ambas compañías han recorrido un largo camino para ganar la aceptación mundial en el mercado de las redes de pago electrónico, y definitivamente somos testigo de sus logros. El resultado de su competencia y rivalidad es un valor añadido para todos aquellos que se benefician de sus servicios en cualquier parte del globo. Hoy en día, se nutre con la evolución de la tecnología. Instituciones financieras, comerciantes, empresas, gobiernos y, por supuesto, los consumidores encuentran tanto en Visa como en Mastercard una tarjeta o, mejor aún, una llave para todo, con la que puedes tener un mundo en tus manos y en cualquier lugar en el que quieras estar. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creetransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también se adentren un poco en la historia y la rivalidad de los dos colosos del pago electrónico. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.